Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bueno, no sé, que usted está viendo este programa con todo esto de las plataformas, el streaming, YouTube, Internet y la mano en coche. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión del de sillón.jpg. Jpg son mis iniciales. Y hoy tenemos un invitado de lujo total. Músico y además de, de, de familia musical. Sí. De toda la vida. De toda la vida. De toda la vida. Eh... Bueno, lo ven en la tele, lo han escuchado en la radio. También. Eh, a la noche, de día a la tarde, en todos lados. La, Nos para de laburar, hace películas. Hizo una película hace poco, vamos sí. a, a estar este, hablando de eso. Y bueno, hoy el anfitrión voy a ser yo. Me parece excelente. Así que, señoras y señores, con nosotros el gran Lito Vital. Ingeniero. ¿Cómo va? Un placer, bien, encantado de tenerte acá. Realmente. Muchas gracias por la invitación, acá estoy. No, por favor, gracias a vos por aceptar, este, un lujo total. Muchas gracias. Y veníamos comentando recién, ¿no para de laburar? No, es algo medio familiar porque siempre, o sea, para, para, para nosotros el trabajo es un placer, no total, es el sí. laburo, es un embole. Una vez hablé con mi viejo, que, que hablaba temas conceptuales a diario, y le decía, el laburo uno tiene como que lo tiene catalogado como algo que, que cuesta y que es un embole. Sí. ¿Cómo hacer para, para, para tratar de entender la actividad nuestra eh, y darle el lugar de la pasión y de la necesidad de hacer las cosas? Y cómo tener una buena relación con la guita, porque uno la guita necesita para, para vivir, para, sí, para, para comprar instrumentos, para mantenerse y todo eso. Exactamente. Y para sí, para, para tratar de manejarse bien ordenadamente con la guita, ¿no? Cada vez que es más, más complejo ese tema. Eh, y hay maneras, hay maneras de hacer como una especie de doble cuestión, ¿no? más Ordenadita en relación a la, a la parte empresarial de alguna manera sí. dentro de, de, de mi, mi, mi mundo que es así chiquitito y, este, y la otra parte relacionada con, con lo que es la cosa volada de, de la creación y todo eso. Sí. En mi caso soy muy de... Mi vieja siempre fue mi manager y ya unos años antes de que se muriera este, yo empecé a agarrar las riendas de ese lugar porque me, me gusta el tema de... de de ofrecer mis servicios como sí, sí, músico, además, productor y yo que sé. Vos generás cosas, no, no, más sí. allá de que uno te puede ver en la televisión sí. conduciendo un programa como anfitrión que se ve en la TV pública, sí. ahora vamos a hablar de eso, claro. o tus experiencias en radio, en Radio Nacional, sí. o en algunos otros lugares también. Hace mil años que todo el mundo te ve a la, a la noche cerrando sí. transmisiones de todos los canales. Sí. este Pero vos generás además todo eso. Genero ¿no? mucho, sí, hay, sí, hay sí. mucho de lo que la gente piensa que me llaman todo el tiempo y no es así. Me llaman un poco y otro poco, no sé si 50-50 o 60-40, rompo las bolas, pro, propongo sí. proyectos y... Autogestión. Y, sí, autogestión a full, como sí. que está metido en el ADN, ¿viste? Sí, sí. No quedarme quieto, no esperar que me llamen, porque cuando vos esperás que te llamen hay como una especie de base de de resentimiento y, y de posible incomprensión del mundo, que no sabe lo grosso que sos, el y si sí, el ego el es el, sí, bueno, el ese el feo, rojito, espantoso. Sí, ¿Te está diciendo Entonces, además? ¿viste? Claro, ¿viste? diciendo sí, vos sí. sos muy grosso para este mundo, ¿no? <risa> <risa> que nadie te comprende, y bajemos 18.000 cambios y vamos a, a nada, por lo menos dentro de, lo, de los límites que cada uno tiene, pues sí. yo tengo límites... Este, de mi, de, de mi limitación como músico, de como productor, no sé hacer un montón de cosas y otras cosas creo que las hago más o menos bien y las disfruto especialmente. Entonces nada, voy, voy, voy caminando, voy corriendo lo más llanamente posible. Es un ejercicio que, que hago a diario porque me hace bien y este y nada voy y ahí el resultado es que hay un montón de cosas en las cuales estoy sí, haciendo sí, sí, cosas sí, sí. Has, dando plataforma para otros artistas eso eso te iba, te iba a decir porque además le da lugar a un montón de gente o sea, no es que, bueno, la hago yo solo, como decías recién, sí. este es mi mundito, me lo armo yo, ¿viste? Y convivo con, bueno, el exterior de la mejor mm. manera posible. No, no, pues abrí, le abrí la, la puerta, sí. por decir la jaula, a un <laughs> montón de gente. Es, es, hay, hay un momento, Hilda también habla así, vos le abriste la jaula o ¿quién te bueno, abrió la jaula? Sí. Bueno, a mí me abrieron la jaula un montón de amigos, músicos y mucha gente de los medios. En aquel momento yo tuve una suerte. De ser muy amigo de Manolo Juárez, que era un gran maestro sí, de música. Cual, sí. y, este, y, y también era yo plomo de Manolo Juárez, porque le armaba el piano, el, el, el viejo CP70 ya más que era un piano enorme. Y, este, y con el hijo éramos quienes este, laburábamos, armándole muchas veces el piano. Y una vez estaba ahí tirado en el piso, atornillando las patas del piano, cuando lo llevamos a. Aquel programa de Hugo Guerrero Martínez llamado A Solas A ¿verdad? Sí, tal cual. Porque sí, tenemos sí. unas sotas unas, unas sí, 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 sí. encima, sabemos de qué estamos sí, hablando. Tengo la imagen de, de verlo, además, otro que le dio el lugar un montón de gente, sí. la imagen de ver a Petinato. Sí, sí, en sí. En esa sí. época, Exacto. sumo. Exacto. Una cosa muy rara ver gente No, hubo cosas muy peoras en la época. Sí, 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 sí. Bueno, el tipo que era un tipo muy particular, le hizo una nota a Manolo, yo estaba armando, y Manolo dijo: el que tenés que imitar a es, es a este. Ah, muy bien. El que está armando el piano. Y me invitó. Sin saber mucho quién era y si, si tocaba bien, si le iba a gustar o no, y me dijo: Vos no hables, toca nomás. Porque yo me estaba preparando para el reportaje y mi vida. Y yo le un huevo mi vida. Y quería, quería que yo tocara. Entonces fui con mis instrumentos, toqué. Y ahí fue como que me conoció mucha gente de repente. ¿Y no, no. Él me dejaba tocar y después hablaba, hacía sus reflexiones, famosas. No, no, hacía sus reflexiones. Exacto. Yo, ahí, después viste. yo más adelante lo invité a Canal 13, fue hermoso, además que. Había como una tácita, buen, buena vibra con el chabón, que sí. era un chabón muy particular. Y bueno, por eso, me han ayudado muchos: gente del medio, gente vadía eh, ni hablar, sí, este, sí, sí. y montón de músicos que me dieron la posibilidad de tocar. Badía, y de, otro gran abridor de o sea, fábulas. Eh, sí, 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 impresionante. Entonces, no tengo otra cosa que hacerle eso dentro de mis posibilidades. Viste que fue mucho tiempo de Canal 13, después TV Pública, laburé en Radio de Plata, Radio Nacional. Sí, sí. Pero además, hay una cosa que es, que es muy valiosa de, de, del laburo que estás haciendo, es que hay mucha gente de otras generaciones, gente joven, sí. eh, que es un laburo también, que te, te ves sí. hacer sí. en buscar, en decir, bueno, a ver, qué sé yo, ahí hay un montón de chicas, por ejemplo, sí. que están haciendo música sí. que... Eh, se abrió un mundo, ¿no? Sí. Eh, en, el, en el, vamos a hacerlo así, disculpen la ignorancia, en el rubro femenino, sí. eh, salieron un montón de chicas a hacer un montón de cosas. Estaban y uno no las veía. Estaban y uno no las veía, tal cual, sí, sí este, bueno. Tenía los ojos del, del machirulo. Sí, tal cual, eh, sí, sí. Si bien nosotros fuimos... Eh, siempre amigos de la igualdad. Sí, de sí, todos sí, modos, sí. hay una base machirula que la tenemos, también como el como lamentable ADN, que bueno, es adaptar, bueno tenerla sí. en cuenta y tratar de modificarla porque siempre hubo, y ahora bueno, está bueno porque uno las ve. Sí, este, tal cual. Sí, sí, este, sí, sí. Y también eh, de distintos géneros y de, de toda esta cuestión del mundo, de la, del respeto por el diferente, me parece que es un buen momento que estamos viviendo. Sí. Y, este, y, y además me gusta mucho... Eh, de vez en cuando tengo la posibilidad de que algún, alguno de esos que tienen millones de vistas me dé bola y quiera venir al programa. Ah, no, te agas, tampoco, no ¿cómo sí. Te y, bola? No, y algunos no te dan bola. Y lo bien sí? que hacen, lo bien que no, hacen porque cuidan al, al dedillo sus movimientos. Y me gusta mucho el que tiene pocas vistas, y me gusta mucho a veces el que tiene muchas, y no le doy mucha bola a eso. No estoy buscando cómo, cómo apoderarme de esos millones para que me vienen. Este, Ayer justamente me lo comentaba, cuando ayer estuve en, en la grabación del FA de Mex, que es un, sí, es un sí, placer. Sí, sí. Para mí es como tocar con los redondos. Es un como saludo, que... a Mex. ¿Cómo es que ir a un lugar en donde te sentís cómodo, te sentís en la en el mismo jungla como la gente? Sí, vamos a explicar porque hay gente que no tiene idea. de Mex Berea hace una especie de show desde su casa. Desde su casa. Desde su casa en donde invita. Es un... otro gran anfitrión. Sí, sí, un gran anfitrión. Sí, más amigo de la casa. En eh, donde invita a gente de eh, todos los grupos artísticos. Porque hay mm. escritores, intelectuales, eh, actores, actrices, músicos. Y se arman unos fiestones Vamos. impresionantes. Y bueno, nada, se pueden ver en las redes sociales, se pueden ver exacto. en la plataforma de Radio Nacional también. Se llama FA. Se llama FA, sí. Bueno, exacto. entonces este. Y había personajes de las millones de vistas y había personajes de la nada de vistas. Sí, sí. Y hablábamos con, con uno de mis hijos que, que lo invité a presenciar la grabación. De lo bueno que es escaparse de ver cuántos te vieron, cuántos te dieron el like, cuántos. Pero oh, es, es lo que manda el número, ¿no? También. Sí, lo que pasa es que un poquito y un poquito porque hay una parte en la cual el mundo del arte el mundo de la no del arte por no querer ser artista sino de la sensibilidad vos cuando haces algo cuando te pones en mi caso me siento al piano y quiero grabar algo que me copa no estoy pensando ¿A quién le gustará? ¿Cómo hago para gustarle a este? Ahora, que dice, sí. casi todo el mundo hace algo para gustarle a alguien. Sí, sí, se sí. me está corriendo un nombre, no lo no quiero decir porque es un capo eh, que varios escuchamos y dijimos, ¿qué está pasando acá? Bueno, no importa, no, no claro, demos no, nombre, sí, no, no demos nombre, nombre sí, porque sí, sí. uno después pero, se pero hay, No, no, pero hay digamos, como, un, como una cosa que, como lo está describiendo a la perfección, de ir a buscar ese, ¿viste?, ese millón de. Eh, a mí no me gusta de de darle rius, a la gente de... lo que quiere, yo quiero darle otra cosa. Sí, o, y hacer un equilibrio, hacer un equilibrio. Sí, sí. O ir a buscarlo directamente, que no sé si no es peor. Sí, no, yo creo que es una enfermedad el resultado, es una enfermedad sí. que es la que te plantea el mundo, digamos, ¿no? Sí, sí. Tenés que hacer algo para que la gente le guste. ¿Por qué? ¿Por qué? <laughs> ¿Te yo tengo que hacer algo para que yo sea feliz y ser genuino, y si la gente le gusta eso, genial, y si sí, no sí. le gusta, bueno, veré de qué vivo. Entonces, este, yo tengo como un momento de equilibrio en el cual puedo vivir de lo que me gusta, soy bastante amplio. Entonces, eh, trato de, de de vez en cuando tocar mi música, de vez en cuando hacer lo de la tele, que me encanta también porque sí. tengo la tengo la gimnasia de meterme en el mundo de otros sí, pero fácil. Sí, además tenés que meterte todo el tiempo mm -hmm. en distintos eh, ritmos, géneros, eh, con gente que además ya tiene su cosa armada, es sí. decir, vos te tenés que eh, sí. acoplar a eso. Me sumo, me sumo. Que no es fácil, es un laborito. Eh, eh, que... Mira, alguno que no, no se sabe quién. Fue, se, se, se le, este, hay muchos autores de la misma frase, según, según dicen algunos, dijo, alguien dijo, la música es fácil o imposible. Y es eso, ah, eh. es eso, si no te sale fácil, sí, sí. hay una parte de la música este, como un trazo en un artista plástico, como, un, como una frase en un poeta. Es decir, ¿Cómo, ¿Cómo hizo en, esa, en esas tres palabras sí, sí, sí. para decir tanto? y sí, Porque sí. le sale eso, no porque estudió. No. O sea, estudiar está perfecto, te suma información y, este, y herramientas, pero cuando no tenés lo que tenés que tener para conmover, sí, sí, este, sí, sí, y tampoco. uno nunca es consciente si lo tiene o no, lo ve, el, lo ve en el otro, no lo ves en vos mismo. Pero vos mismo te podés... Este, dar el lujo de disfrutar de lo que haces y con eso yo me siento agarpado. Sí, es un, golazo. es un golazo. Es un golazo. Hoy por hoy, en el cual en un mundo que este, todo el tiempo hay como una exigencia, sí. eh, que es todo hacia afuera, además, sí, sí. Eh, lo hablamos ayer con Andy Cherniaski, eh, todo, es, por ejemplo, en el caso de la fotografía, sí. todos sacan fotos. En el caso de la música, hoy es mucho más fácil sí. Eh, sí. Que, que acceder a tener este un álbum, un disco, un single, un, un corte de difusión, o eh. no sé cómo se llame ahora, sí. porque ha cambiado tanto que ya ni sé cómo se sí. llama, eh, que lo podés hacer con un software en tu casa, no necesitas de una compañía discográfica, sí. eh, no necesitas de, de la industria que había en otro momento, eh, y por ahí la pegaste, y como decís vos, podés uh -huh. decir que no, uh -huh. que es un tema importante. Sí. Igualmente me quedé con lo que mencionabas de Andy, este. Ella, también pues, todos sacamos fotos, fotos claro, de, bueno, el talento de Tac. Cuando tenés el ojo, ah, sí, sí, sí. es la diferencia sí, sí. específica. La, la ¿no? conclusión de la conversación es... fue esa. <risa> <risa> claro, obviamente. Es que es así, boludo, sí, sí, sí. porque también se habla mucho de la inteligencia artificial, que nos vamos a quedar todos en, no, pará, siempre va a haber un sensible que te va a conmover y eso no lo va a hacer la máquina nunca, lo va a poder parecerse quizás, pero, sí. pero yo, yo prefiero pensar así. Me sí, hace sí, bien sí, pensar sí, así. Sí, yo igual, y sí, así sí. voy transitando y la paso sí, sí. bastante bien. Sí, sí. Este, y nada, porque además también la enfermedad de, de tener guita, ¿viste? ¿Para qué quieres tanta guita? Los dólares, los dólares, <laughs> como el capuzoto. O sea, ahí, ¿viste? está bien la guita, es importante, sí, nos claro. gusta a todos, estás buenísimo. Pero el, el sentido de tu, guita, de tu vida o sea, ganar guita es un problemón. porque... Te... Es un tema, sí, cuando lo adelante. Es, exacto, porque además mucha gente se maneja de esa manera, porque además la bajada es esa. Sí. O sea, Cómo hacer para los dólares, la guita, que no se te viste que... para loco. O sea, sí. lo... Bueno, por algo se llama sociedad de consumo. Sí, sí, exacto. Sí, Pero sí. bueno, nada, es como una parte de este, una inmensa minoría que por suerte pensamos de otra manera... Y la vamos piloteando y no tenemos como el objetivo de la, de la riqueza, sino el objetivo de hacer lo que uno siempre soñó y sí, de, de ver a la sensibilidad. Espiritual también, ¿no? Sí, Porque tiene que ver con, sí, sí. con, con uno mismo, sí, ¿viste? Sí, con disfrutar, sí. como decías vos, cuando empezamos a la charla, disfrutar de lo que sea. Exacto. Eh. A partir de ahí todo lo demás. Este, bueno, y después película, película sobre Mía, músicos independientes. Exacto. Eso fue con, <coughs> mira, yo conocí, bueno, con a Marcelo se lo conozco hace mil años, el de Baraca. Y a, este, a Mariana también, el Gimovis, que son los productores de la película. Primero me dijeron de hacer una película sobre. sobre la familia vitales, digamos, ¿sí? ¿sí? Sobre la casa de Villa de Lina, en donde sucedieron un montón de cosas en el momento de la dictadura, sí. que era una casa muy humilde, pero Era esto, boludo, la casa, era una cosa, un reducto mínimo. Todo el mundo iba, o sea, grabaron redondos, redondo, llamaba sí, el sí, pie sí, sí. iba, iba a iba iban todo un montón de gente. Ahí, mis viejos lograban esa cuestión de la centralización ahí, porque ahí sucedían algo, sucedía algo, Sí, en una época, además, que no era fácil. Tremendo, sí, y además, sí, sí. en esa época, digamos, 76 al, al, al 83, especialmente al 82, por ahí, este, venían Juan del Barrio, todos los que sí, participaban del sí. grupo MIE, se quedaban a dormir, porque si se iban en de Villa de Lina a las 12 de la noche, caían en cana, caían en cana y andás sí. a ver si que volvían queda, a su casa. Además, sí, sí, sí. Entonces ahí se, se empezó a cocinar mucha conceptualidad de la producción independiente, yo qué sé, y había distintos lugares eh, o, o agrupaciones en, en provincias de la Argentina que sentían lo mismo, era como una necesidad, cómo escapar de la persecución política, y, este, y el artista que no tiene una, una necesidad de la militancia, sino que tiene la necesidad de hacer arte, sí, sí. cómo escapar de, de esa cuestión, y bueno... Nos fuimos, nos fuimos conociendo con el baglietto que tenía Am, AMI, como se, llama? se llamaba la de él, que estaba todo, Goldín, sí, sí. todos ellos, en Rosario. En Rosario, sí. Este, otro que estaba en Tucumán, otro que estaba en, este, en Córdoba. en hacían para conectar? Porque, hoy, bueno, Facebook, las, cartas, que... las cartas, cartas, claro. teléfono, sí, era sí. completamente Hay un pibe que está en Rosario? Exacto. Claro, sí, sí. Nosotros, Y mi vieja, que era antropóloga y estaba, estaba siempre con sus fichas y yo qué sé, Dijo: Tenemos que hacer un fichero. Tenemos que hacer la gente que viene a nuestro concierto, tiene que ponernos los datos. Los datos para que nosotros le podamos man... mandar información de los próximos conciertos, porque claro. no vamos a poner afiches, porque eso es una guita que no se recupera más, en el caso nuestro. Entonces armamos un fichero de casi 4.000 personas. Y le por teléfono. Por teléfono, carta sí, 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 sí. que lo íbamos a mandar, a veces la llevábamos en persona. Hacíamos... Bueno, todo muy artesanal. ¿Y el motor de eso cuál fue? Porque, digamos, hacer cosas en el momento de la imposibilidad absoluta. Okay. O sea, una, una, un, una, una cuestión rebeldía, exacto, digamos. Sí, pero no rebelde, así de rebelde, de acción de rebeldía. No, llevar la contra. Digamos, no, no, exacto, de hacer un camino paralelo, exactamente. Sí, sí, sí de, de seguir haciendo a pesar y, de. Y el expreso imaginario, éramos sí, sí, todos sí. un montón de personajes que más o menos íbamos para el mismo lado, algunos con más. Este, visibilidad que otro, bueno, los redondos se transformó en un boom sí. de, de convocatorias, pero empezaron siendo así. Sí, sí, Grabaron sí. en casa, en los primeros dos discos les prestamos nosotros un sello para que lo puedan este, editar. Sí, el primer disco grabaste vos además. Sí, lo, lo sí, grabé sí. yo de técnico, porque mi laburo era ser técnico, sí, de, sí, de, sí, de, con sí. eso graba, ganaba guita para morfar, digamos. Este, pero nada, bueno, esa, esa, esa cuestión de la película tiene que ver con contar un poquitito lo que sucedía en Rivera 2100, que es la dirección de la Casa de Villa de Lina. Y por consiguiente la, acti la, la, la actividad de mis viejos, que eran los dos mayores, este, que organizaban un poquitito el, el quilombo el de la juventud en ese momento. Este, y estuvo muy bueno. La verdad que cuenta bastante el espíritu de aquel momento y, este, y el cómo hacer algo sin guita, sin un lugar, sin una plataforma de un lugar, sin... sin los instrumentos, era, era todo lo que se podía, y con sí, eso sí, podíamos sí. hacer lo que, lo que, lo que pudimos sí, hacer. Era un montón, además. Sí, era un montón. Era un montón, sí, sí un montón. Y esa es una película que se puede ver en YouTube, ¿no? se, sí. el, el que A, la quiera sí. encontrar Se llama Rivero 2100. Por ahora está en Cinear. Ah, en Cinear, bueno, en bueno, sí, plataforma sí, sí. Donde sí, se sí. pueden ver un montón de películas argentinas buenísimas, sí. así que bueno, esta es para verla. Sí. Eh, bueno, contame un poco de anfitrión. Eh, sí. Ahí es como ya en tu casa directamente. Sí, es mi, es mi casa. sí, sí, por eso. Es en mi casa, que sí, es, la, sí. es la casa de mis viejos, que, que es la, justamente después de Villalina de la segunda central. Hubo una intermedia en 11, en, en, en que finalmente mis hijos no pudieron comprar la casa. Y en el año 84 compraron la casa de San Telmo y se transformó en la central de actividades y este y ahí es, es mi estudio y ahí yo vivo al lado mi hermana vive arriba es como una cara central vital y cuando sucedió en la pandemia de empezar a hacer algunos videitos yo, claro. yo fui a TV Pública para ver si podía volver con las con la medianoches que hacía en sí, sí, Canal 13 sí. no me dieron bola este, y en el claro. momento de la pandemia no hay un montón de veces que no te dan bola es un montón de, este, y en la pandemia eh, me llamó Juan Carr, que es un tipo sí, que organiza cosas muy solidarias y muy bien organizadas. Y me dijo: Quiero hacer una versión de la, de la cigarra donde canten un montón de artistas que están sí. todos encerrados en sus casas. Hicimos un video y fue muy emocionante porque él logró que se pasara en todos los canales al mismo tiempo. Una tarde, no me acuerdo de qué fecha, creo que fue en abril, al toque de la pandemia, y ahí. Uno de los directivos de TV Pública, que yo lo conocía porque había laburado con él un montón antes, me dijo, che, si hacemos al, las noches que vos le pidas un videito a cada uno en su casa. Sí, sí, como... sí, sí. Y empezamos a armar lo que se llamó Lito Vita en la medianoche, que era con, con videos virtuales. Y después fue creciendo, cuando se fue ardiriendo un poquito la pandemia, dije, lo podemos grabar en mi casa porque no me gustaría ir a un estudio de televisión porque mmm, perdería la la cosa este, la, casera que Caliz. tiene, exacto, entonces sí. en casa y ahí se transformó y cuando empezó a hacer un programa un poco más extenso que dura media hora este, dije yo no le quiero llamar ni ese amigo del alma, ni el liturgista de la medianoche, no me gustaría, que no quiero que esté mi nombre, el concepto es anfitrión sí. y ahí sucedió, se sí, a mi casa, más que claro y qué, quién, quién te sorprendió, porque pasan músicos y músicas uno atrás del otro, el boti que es un músico genial de que vive en Nono, que tenía no, no la. Córdoba, sí, la, la Leda, manzana cromática pro, protoplasmática, que tiene una, una banda extraordinaria. Es un músico sensible, genial. Lucy Patané, sí, no sé, sí, sí, millones. Sí, Mira, sí. la verdad que tengo video, pero para. Sí, sí, para tirar, más que sí, para tirar Claro, más de todos porque lados. todos los días hacemos uno, sí, subimos sí, sí. uno todos los días. Algunos artistas se van repitiendo en distintas formaciones, yo qué sé. Tengo muchos que me llaman mucho, pero mucho, 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 y trato de darle bola a algunos. Sí. Pido disculpas por no poder darle bola a todos, bueno, entonces, porque puede. tampoco es una cosa de beneficencia. O sea, yo, yo siempre pongo en claro que llamo a los que me parece con los cuales me puedo sentir bien o te, Eso, tener tira, un si puente, te tiene que gustar a vos. Me tiene que gustar a mí o pensar que me sirve la conexión con ese artista este, o que me suma o que me parece que hace mucho que está haciendo cosas y está bueno que tenga visibilidad. Hay un montón de factores siempre con un tamiz. Este, no, no, no Subjetivo al máximo. Sí, sí. O sea, no, no, no hay ninguna razón para que, para que yo elija ese, sino lo, lo que siento yo sí, para sí, hacerlo. Sí. Por eso no tengo este, reparos en cuando alguien me dice: Mira, no sé si te voy a, te voy a convocar porque depende de mí, nomás. Claro. Sí, <laughs> y sí, y sí, me sí. vas a putear a mí, putearme tranquila, bueno, no pasa nada. bueno le sí, puede gustar a todo el mundo. No, 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 y además entonces, tampoco hace las cosas para eso. No, exacto. No, entonces, sí, bueno, sí. Se, 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 se va armando a diario, yo estoy contento, porque además ahora. Hay una charla de por medio sí. donde se suman otros personajes. Sí, sí. Estuvo bueno, estuvo Andy, estuvo sí, hay sí, un montón sí, sí, de personajes sí. que están buenos para. Sí, sí, sí. se amplió el. Exacto, el, el exactamente. En cualquier momento te llamo a vos. Pues cuando quiera, este, por supuesto. Y nada, y eso me gusta. No porque sé que puedo aportar, pero. Mucho. Yo voy. Porque es una charla en la cual yo no tengo la gimnasia de conductor, pero sí me siento cómodo porque es gente que quiero y que por eso también se, se, no es tan fácil invitar a alguien nuevo que no conozca. Para charlar Necesito tener un poquito más de feeling Con el que le he invitado sí, sí, en sí, este sí. momento Con el formato que bueno, tiene Bueno, esto se trata de eso, ¿eh? Les aviso, señoras señora, y Que no <laughs> no, es, que no es que acá producimos ni nada Claro, exacto Entre amiga o con, con alguna conexión Que se junta y charla nomás, ¿eh? Está bueno eso Porque la, la carpetita con las notas Con las preguntas Es como un embole Porque muchas veces también Viste la producción Me dice, ¿qué producción? O sea, vos estás charlando yo vos Yo no sé hacer eso además. Claro o sea, Si te lo puedo hacer para otro Claro exacto. Pero si para mí, yo no sé No, no me sale, bueno. Si, si quisiera hacerlo, no, no sé si me saldría bien. Ese formato es el que nos gusta o el que nos sale y este, vamos a ir por la vida. Bueno, en segundito, un placer total. Gracias. Y absoluto. Sí. Gracias. Campeón del mundo. Vamos a firmar, eh, como cerramos este año, ah, el, 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 el almohadón del sillón. Vamos a dejarle lugar a este. Siempre sí, pero palabra, gracias, usted quiera, la palabra de gracias. Ponga lo que usted quiera. La palabra de siempre funciona porque es lo que uno siente. Hay que ser agradecido. Está bueno ser agradecido, si no sos un imbécil. En el momento que te olvidaste de agradecer, cagaste. gracias Exacto. <laughs> sí, sí. Placer, total. ¿eh? La Un Señoras, señores, hemos llegado al final de esta nueva emisión de el sillón.jpg. Niños, jóvenes y adultos, nos encontraremos, bueno, vaya a saber cuándo, uno, no sé, en estos días, eh, siempre y cuando el Poder Superior y el gerente de programación de esta señal así lo dispongan. Eh, sin otro particular, los saludo atentamente quien les habla y muchas gracias.